Entonces, ir preguntándole, a ver, en vez de quitarlo al MU, mejor que estéis atentos a lo que, a las explicaciones. Bien, de momento. Bien, nada, esta fuera. Esta sí que no vale para nada. Esta ya, esa ya no levanta casa, ya tres horas aquí. Esta fuera también, esta también. Esta va bien, aquí falta. Estamos aquí con un especialista en lo que sería el cultivo del arándano, de la planta de arándano. Su nombre es Ignacio Sebastián y queríamos preguntarte qué es básicamente así, en resumida o para la gente, qué es la planta del arándano, qué es el arándano. Bueno, el arándano es una planta arbustiva que comprende pues una de las plantas más importantes de los frutos del bosque, que se llama. Tiene las características de que es una planta muy longeva, porque puede vivir 40, 50 años produciendo, y que además, una vez que se ha plantado, al segundo o al tercer año ya da la primera cosecha. Es una planta que tiene muchas cualidades, de tipo medicinal, de tipo culinario, etcétera, etcétera, y está muy cotizada en el mercado porque hay poca producción con relación a la demanda que tiene, ¿no? Entonces, vemos que es un cultivo altamente rentable, económicamente es muy viable, entonces estamos promoviendo un poquitín las nuevas plantaciones de frutos del bosque en general, pero en particular del arándano. ¿Podemos decir que la tierra pasiega es apropiada para el cultivo de este tipo de planta? Sí, sin duda alguna. Prácticamente todas las tierras de Cantabria y de la cornisa cantábrica en general son aptas para el cultivo del arándano. El arándano es una planta silvestre en los montes de Cantabria desde hace siglos, se le conoce con el nombre de ráspanos, es una planta de bajo porte que produce una fruta diminuta pero muy sabrosa y con muchas cualidades culinarias y medicinales. Las plantas que cultivamos son de la especie Vaccinium corymbosum y Vaccinium acei, que son variedades gigantes, son matas que pueden alcanzar 2, 3 y hasta 4 metros de altura. Y, lógicamente, son mucho más productivas que las enanas y, además, tienen el fruto mucho más grande. Las cualidades son las mismas, únicamente eso, que son mucho más productivas y rinden mucho más. Entonces, las plantaciones que se están haciendo aquí son todas de plantaciones de mata alta, de tipo corymbosum o Vaccinium acei, de las dos especies. Son dos especies diferentes que están muy bien adaptadas a la climatología de la cornisa cantábrica, a un clima húmedo, templado, el clima atlántico, que se llama, y es perfecto para el cultivo de arándano. ¿El número es? El 22. El 22 fuera. Este está bien, por ejemplo. Vale. Este está bien. 23. Este está bien también. Este está brotando para que salgan los botes bien de abajo. ¿Tienes la tijera? ¿Tienes la tijera? Puedo darle ahora. Ahora iremos por allí que filme cuatro grandes. Fuera, el 32, 33, estas van bien, 34, estas van bien, 5, van bien, 17, esta nada, 38, vale, estas tres fuera. Esta puede ir bien, puedo darle por aquí, mira, para que no sea tan eso, para que broten estos brotes que están echando y es eso, que están bien. Bien, este no vale para nada, este fuera. Sí, mira, quitar los racimos de esto, aprovechar ese brote, quitar este. Hay que quitar este de aquí abajo, fuera, fuera. Le hemos visto antes revolviendo a través de este gran campo de arándanos, que quizás sea de los primeros que se han cultivado aquí en la zona del Valle del Pas. ¿Cuál es exactamente su misión cuando va mirando las plantas, arrancando hojas? ¿Cuál es su misión? Yo en realidad ya estoy jubilado y me dedico a asesorar a la gente que quiere asesoramiento técnico, pues yo le digo lo que tiene que hacer. Veo los problemas que pueden surgir en la plantación, veo cómo van las plantas, les asesoro en la poda, les asesoro en el tratamiento de plagas y enfermedades, les asesoro en el abonado, que es una de las partes más importantes del cultivo de la arándano, es el abonado. Hacemos la fertirrigación, es decir, introducimos el abono en la corriente de agua y a la vez que regamos, abonamos. Está todo totalmente automatizado, con un programador de riego, con un pHímetro, un conductímetro, y luego tiene un dosificador de abonos, que es todo automático. Entonces hay una serie de electroválvulas que se programan y ellos solo se ponen a regar y abonar.
planta de arándanos se planta, se cultiva, se vigila. ¿Cuándo podemos decir que está óptima para su recogida de fruto? ¿Sobre qué tiempo más o menos tarda? Bueno, las plantas, una vez que el primer año que las has plantado, no producen nada, ¿no? No hay que dejarlas que produzcan porque la planta es pequeña y los dos primeros años le cuesta crecer, ¿eh? Entonces los dos primeros años de cultivo hay que dejarlos sin fruta. Si se echa alguna floración, conviene eliminar esa pequeña flor. Lo que interesa es que la planta se haga grande, coja potencia y buenos brotes. Y al tercer año normalmente da una primera cosecha ya abundante, que puede ser del orden de 3.000 kilos por hectárea, y luego es una producción progresiva en los años, al cuarto año ya se puede duplicar, hasta el octavo año, noveno año, que ya se considera que entra en plena producción, ¿eh? Cuando la planta está en plena producción se pueden coger 5 kilos por planta, normalmente en una plantación, en una hectárea, 56 carros más o menos, pues entran 3.500 plantas, ¿eh? Entonces los rendimientos que se pueden obtener en plena producción son del orden de los 12 a 15.000 kilos de arándano, ¿eh? Y eso pues se vende muy bien porque hay mucha demanda, ¿eh? No en España, porque el mercado español todavía es pequeño, se consume poco y casi todo principalmente sale al extranjero. Se lleva a Francia, Alemania, a Austria, Holanda, Italia, etcétera. Todos esos países son grandes consumidores de arándano y prácticamente toda la producción nacional se lleva a esos países de Centro Europa y de Norte Europa, ¿eh? Por ejemplo, en Andalucía, en la provincia de Huelva, que hay cerca de 1.500 hectáreas de arándano, pues toda la producción, prácticamente el 100%, se destina a la exportación, al extranjero. Para finalizar, ¿podemos ver un nuevo modelo económico para los pasiegos con el cultivo del arándano o de los frutos silvestres? Sin duda alguna, es un nuevo cultivo que deja altos rendimientos. Hemos hecho los cálculos de las producciones, los costes de producción, los rendimientos y tal. Y en plena producción, cuando la planta ya tiene 8 o 9 años, te puede dejar unos 30.000 euros limpios de polvo y paja por hectárea, ¿eh? O sea que es un rendimiento económico muy, muy elevado, muy interesante. Y va a ser por muchos años, porque todavía la demanda es bastante superior a la oferta del producto. Entonces hay unos cuantos años que se va a explotar con unas condiciones económicas óptimas, ¿eh? Entonces es claramente una alternativa al cultivo de tan precario que tiene hoy día la vaca de carne y la vaca de leche. Es una alternativa. Lo que pasa es que la mentalidad del ganadero no está preparada pues para asumir estas innovaciones de cultivo, pero poco a poco van entrando y ya en Cantabria tenemos 60 hectáreas plantadas, aquí en la Vega de Pas concretamente hay ya 4 hectáreas plantadas, tenemos allá abajo en la Vega mismo tenemos una plantación de una hectárea, esta nos llega a la hectárea, son 8.000 metros cuadrados. Luego en Entrambas Mestas hay otras 2 o 3 plantaciones, en fin, hay unas cuantas plantaciones ya por la zona esta y poco a poco la gente se va dando cuenta, va entrando y es cuestión de tiempo. Pues Ignacio de Sebastián, muchas gracias y que le oigan las nuevas economías. Muchas gracias.